¿Las gallinas son herbívoras? ¿Qué comen realmente? ¿Alguna vez te has preguntado si las gallinas son herbívoras? Cuando piensas en gallinas, probablemente las imaginas picoteando el suelo en busca de semillas y plantas, como pequeños jardineros emplumados. Pero, sorpresa, las gallinas en realidad son omnívoras. Esto significa que comen tanto plantas como animales. He estado vendiendo huevos de gallina a mi familia y amigos durante un tiempo. Es una excelente manera de complementar esos siempre crecientes costos de la alimentación. Una de las preguntas más comunes que me hacen cuando la gente se interesa en comprar nuestros huevos es ¿qué comen nuestras gallinas? La principal preocupación de muchas personas es si nuestras gallinas siguen una dieta vegetariana. La respuesta corta a esa pregunta es no. Nuestras gallinas son de libre pastoreo, y la dieta natural de una gallina no es basada en plantas. Si bien podrías encontrar una gallina alimentada con una dieta vegetariana, las gallinas necesitan una dieta omnívora para obtener todos los nutrientes esenciales que requieren. ¿Alguna vez has escuchado el viejo dicho, el primer pájaro se lleva al gusano? Las gallinas, al igual que otras aves, disfrutan de una variedad de alimentos en su dieta, incluidos insectos, semillas, materias vegetales, raíces y bayas. Las gallinas criadas en libertad, especialmente, tienen la oportunidad de tener una dieta muy diversa. Vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que comen las gallinas. Número 1. Semillas. Las gallinas son unas criaturas fascinantes, y si hay algo que adoran hacer es picotear todo tipo de semillas. A lo largo de los años, he llegado a comprender que su dieta es mucho más variada y sabrosa de lo que muchos piensan. Cuando se aventuran a forrajear en áreas boscosas, sus pequeños picos están en constante movimiento, buscando esas semillas escondidas que suelen encontrarse en el suelo. Entre sus favoritas se encuentran las semillas de calabaza, las semillas de girasol y las semillas de melón. Estos pequeños bocados son como golosinas para ellas. Ahora, hablemos un poco más de cada una de estas semillas. Las semillas de calabaza, por ejemplo, son un verdadero festín para las gallinas y, además, son un aliado fantástico contra los parásitos intestinales. ¿Quién lo diría? Es como si tuvieran su propio tratamiento natural mientras disfrutan de un snack delicioso. Y no solo eso, sino que también ayudan a mantener su sistema de salud en equilibrio. Las semillas de girasol también son un excelente suplemento en su dieta. Son ricas en grasas saludables que les brindan energía y, además, ¿quién puede resistirse a su sabor? Imagina esas gallinas picoteando felices en el corral, contentas y saludables, gracias a la pequeña pepita de girasol que han encontrado. Por último, no podemos olvidar las semillas de pimiento rojo. Además de ser una golosina divertida, estas semillas también tienen la ventaja de contribuir a la producción de yemas de huevo de un color amarillo intenso. Algo así como un bonus estético que hace que los huevos sean aún más atractivos para cualquier amante de la cocina. Número 2. Insectos. Si alguna vez has visto a una gallina picoteando alrededor, probablemente habrás notado lo entusiasmadas que están por encontrar un bicho para comer. Y es que se deleitan con una variedad impresionante, desde lombrices y larvas de mosca hasta escarabajos, saltamontes y grillos. Todo un festín. A primera vista, puede parecer raro que a las gallinas les encanten tanto los insectos, pero hay una buena razón detrás de su obsesión. No solo son un snack delicioso, sino que también están cargados de proteínas. Las proteínas son esenciales para la salud y el bienestar de las gallinas. Les ayudan a crecer fuertes, a poner huevos y, por supuesto, a tener la energía necesaria para correr y jugar por el gallinero. Lo que es aún más fascinante es cómo las gallinas buscan su comida. No es solo un simple picoteo aleatorio. Tienen un instinto innato para buscar esos pequeños bichos. Ellas rascan y revolotean en el suelo y bajo los arbustos, como si fueran pequeñas excavadoras, desenterrando deliciosas sorpresas. Es un espectáculo observarlas. Cada gallina tiene su propio estilo de búsqueda y sus trucos para atrapar esos escurridizos insectos. Además de ser un snack fabuloso, los insectos también ayudan a mantener a nuestras gallinas felices y saludables. Una dieta variada que incluye insectos puede hacer maravillas en su bienestar. Unos estudios incluso sugieren que las gallinas que disfrutan de una buena cantidad de insectos pueden producir huevos más nutritivos, lo que nos beneficia a nosotros también, como consumidores.
Hacer una tortilla con huevos de gallinas felices y bien alimentadas suena muy bien. Número 3. Pequeños animales. ¿Alguna vez has visto a una gallina perseguir a una pequeña lagartija o incluso a un ratón? Puede parecer sorprendente, pero estas aves son mucho más que simples comedores de granos y semillas. Sí, es cierto, las gallinas comen de todo y no dudarán en ir tras pequeños animales si tienen la oportunidad. Aunque la mayoría de nosotros las veamos picoteando en el suelo en busca de maíz o insectos, su apetito por la carne puede ser un poco más voraz de lo que pensamos. La alimentación de las gallinas no se limita solo a lo que encontramos comúnmente en su comida. En su entorno natural, se ven impulsadas por su instinto cazador, que las lleva a cazar pequeños roedores, lagartijas y, si la situación se da, hasta serpientes. Estos snacks de carne no son solo un festín, sino que también proporcionan nutrientes valiosos. Una dieta rica en proteínas animales ayuda a que las gallinas crezcan saludables y fuertes. Así que, si ves a tu gallina en acción, no te sorprendas, está simplemente siguiendo su naturaleza. Número 4. Bayas. A las gallinas les encantan las golosinas, y no hay nada que les guste más que una buena porción de bayas. Cada temporada, cuando las frutas comienzan a madurar, se convierten en auténticos cazadores de delicias jugosas como los arándanos y las moras. Es un espectáculo un poco molesto verlos picoteando tus bayas frescas, pero, seamos sinceros, resulta bastante adorable ver cómo estiran el cuello y saltan sobre los arbustos para alcanzar esos sabrosos bocados. Las bayas son más que simples golosinas para los pollos, son pequeñas joyas nutricionales. Están repletas de vitaminas, antioxidantes y fibra, elementos que ayudan a mantener a nuestras aves de corral sanas y felices. Para las gallinas, una dieta rica en estas frutas no solo satisface su paladar, sino que también refuerza su sistema inmunológico, ayudándolos a mantenerse en forma y saludables. Es interesante observar cómo las gallinas, con su curiosidad innata, no se detienen ante nada para conseguir sus bayas favoritas. Se agrupan en torno a las plantas, picoteando ansiosamente y, en ocasiones, sacan el ingenio para alcanzar lo que parece fuera de su alcance. Esa tenacidad es parte del encanto de estos animales. Además, al darles de comer bayas, no solo les ofreces un sabor delicioso, sino que también les proporcionas un festín que les beneficia. Así que, aunque puedas sentirte frustrado al ver cómo tus bayas se van desapareciendo temporada tras temporada, no puedes negar que ver a tus gallinas disfrutando de su premio es un espectáculo tierno. Te hacen reír mientras se pelean por el mejor bocado y, al final del día, te sientes un poco feliz de que puedan disfrutar de un manjar tan saludable. Después de todo, estos pequeños exploradores son una parte encantadora de cualquier jardín y, si eso significa compartir algunas bayas, quizás valga la pena. Número 5. Granos. Un componente esencial en la dieta de las gallinas son los granos, especialmente el maíz. Estas pequeñas aves realmente disfrutan picotear y consumir granos, lo que les proporciona una gran cantidad de energía. Aquí es donde entra en juego el maíz. No solo les da esa energía extra que necesitan para ser felices y saludables, sino que también les ayuda a mantenerse calientes durante esos fríos días de invierno. Nada como un buen platillo de maíz para alegrar a tus gallinas. Ahora, si quieres llevar el bienestar de tus gallinas al siguiente nivel, considera la idea de cultivar tus propios granos germinados. Suena complicado, pero la verdad es que es súper fácil y, lo mejor de todo, es una forma excelente de ahorrar en el alimento para tus gallinas. Todo lo que necesitas hacer es remojar los granos en agua y dejar que germinen. En poco tiempo tendrás un manjar fresco y nutritivo que tus gallinas adorarán. No solo estarás ahorrando dinero, sino que también estarás proporcionando un alimento delicioso y saludable, que seguramente hará que tus aves estén aún más contentas. Al final del día, mantener a tus gallinas bien alimentadas y felices se traduce en huevos deliciosos y una buena atmósfera en el gallinero. Así que la próxima vez que pienses en el menú de tus gallinas, considera el maíz y la opción de granos germinados. Tus pollitas te lo agradecerán y, sinceramente, ¿quién no quiere un gallinero lleno de aves felices? Número 6. Plantas y vegetales. Si tienes un jardín y unos pollos en casa, seguro que ya te habrás dado cuenta de su devoción inquebrantable por los vegetales y las plantas frescas. Les encanta picotear cualquier cosa que se les presente.
especialmente esas tiernas hojas verdes que acabas de plantar. Te aseguro que si dejas las cosas como están, tus gallinas se convertirán en las mejores jardineras del vecindario, pero quizás no de la forma en que lo esperabas. Prepárate para ver cómo desaparecen tus cultivos en un abrir y cerrar de ojos. Una manera genial de aprovechar todo el apetito y energía de tus amigas emplumadas es dándoles los restos del jardín. No solo reduces el desperdicio, sino que también mantienes a tus pollos súper felices. Imagínate, en lugar de tirar las hojas marchitas de la lechuga o las sobras de las verduras, simplemente las llevas a su gallinero y las dejas que se deleiten. Es un ganar-ganar. Tus pollos disfrutan y tu jardín evita el desorden. Pero, si quieres maximizar la felicidad de tus gallinas y al mismo tiempo proteger tus cultivos, una idea que debes considerar es crear un jardín especial para gallinas. Dedicar un pequeño espacio a cultivar vegetales como lechuga, col rizada y hierbas no solo les proporcionará un bocadillo nutritivo, sino que también mantendrá tus plantas más valiosas a salvo de sus peligrosos picos. Las gallinas tienen un paladar curioso y disfrutarán de explorar su pequeño jardín. Puedes sembrar una mezcla de hierbas como perejil y albahaca, que además de ser deliciosas para ellas, también pueden tener un efecto positivo en su salud. Y no te preocupes, su amor por los vegetales no solo contribuye a su dieta equilibrada, sino que también puede resultar en huevos más nutritivos y sabrosos. Número 7. Cáscaras de huevos. Cuando se trata de cuidar a nuestras queridas gallinas, siempre estamos buscando maneras de asegurarnos de que estén sanas y felices. Una de las mejores estrategias que he descubierto es darles sus propios huevos y cáscaras, como un extra de proteína y calcio, especialmente para las gallinas ponedoras. Ahora, quizás pienses que esto suene un poco raro, pero déjame contarte por qué es una gran idea. Primero que nada, las gallinas necesitan calcio para poner huevos de buena calidad. Si reciben el calcio adecuado, no solo tienen una mejor producción de huevos, sino que también estos son más fuertes y sanos. La cáscara de huevo es una de las mejores fuentes de calcio que puedes ofrecerles. Pero, claro, no puedes simplemente tirarles los huevos enteros. Eso podría hacer que nuestras pequeñas amigas empiecen a picotear sus propios huevos en el nido, y esa es una situación que queremos evitar a toda costa. Así que, ¿cómo se hace esto? Primero, toma las cáscaras de huevo y aplástalas bien. Luego, al horno. Precaliente el horno a 350 grados Fahrenheit, aproximadamente 175 grados centígrados, y hornea las cáscaras por unos minutos. Este paso es súper importante, porque no solo asegura que las cáscaras sean seguras para comer, sino que también ayuda a eliminar cualquier bacteria que pueda estar presente. Una vez que las cáscaras están adecuadamente horneadas y trituradas, puedes ofrecerlas a tus gallinas. La mejor manera de hacerlo es dejarlas a su disposición, para que puedan comerlas cuando quieran. Número 8. Cáscaras de ostras y grava. Alimentar a las gallinas con conchas de ostras y grava es muy importante, y no puedes ignorarlo. La primera razón para agregar conchas de ostras a su dieta es que le proporciona el calcio adicional necesario para mantener sus cáscaras de huevo fuertes. Al fin y al cabo, no queremos que nuestros huevos se rompan con solo mirarlos, ¿verdad? Cuando las gallinas reciben suficiente calcio, pueden producir huevos más resistentes y de mejor calidad, así que es una pequeña inversión para un gran beneficio. Pero eso no es todo. La grava también juega un papel crucial en la salud de nuestras queridas aves. A diferencia de nosotros, las gallinas no tienen dientes para masticar su comida. En su lugar, utilizan una parte de su sistema digestivo llamada molleja, donde la grava actúa como el pequeño pero eficaz molino para triturar los alimentos. La grava ayuda a que sus cuerpos absorban mejor los nutrientes de lo que comen. Así que, si quieres que tus gallinas tengan una buena digestión y aprovechen al máximo su comida, la grava es el complemento perfecto. Una de las mejores maneras de ofrecer tanto las conchas de ostras como la grava es dejarlas a libre disposición. Esto significa que las gallinas pueden comer cuando lo necesiten, sin restricciones. De esta forma, ellas pueden regular su ingesta y asegurarse de obtener lo que necesitan, justo cuando lo necesitan. Además, les encanta picotear, así que será como un buffet constante para ellas. Una manera de consentirlas que, a la larga, tendrá un impacto positivo en su salud y en la calidad de los huevos que producen.
Número 9. Restos de cocina. Las gallinas son unos seres curiosos y adorables, que, sinceramente, son unos verdaderos comedores. A todos nos encanta darles un premio, y qué mejor manera de hacerlo que con esos restos de cocina que nos sobraron. Sobras de carne, cáscaras de verduras, a ellas les encanta. Pero antes de lanzarle cualquier resto, vale la pena recordar que hay ciertas reglas que seguir para mantener a nuestras amigas emplumadas saludables y felices. Primero que nada, nada de comida en mal estado o mojosa. Al igual que nosotros, las gallinas pueden enfermarse si ingieren algo que no esté en buen estado. Así que, si estás pensando en darle a tu gallina la pizza que sobró de la semana pasada, mejor piénsalo dos veces. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de lo que nosotros llamaríamos comida chatarra. Aunque un pequeño capricho de vez en cuando no está mal, sobrecargar a nuestras gallinas con frituras no es bueno para su salud. Así que, ni se te ocurra pensar en alimentarlas con galletas o patatas fritas, eso solo les traería problemas. Ahora bien, hablemos de uno de los peligros más grandes que enfrentan nuestras queridas gallinas, el aguacate. Este delicioso fruto que tanto amamos puede ser dañino para ellas. Contiene una sustancia llamada persina, que a las gallinas les hace mal. Así que, aunque tú disfrutes de un guacamole, asegúrate de que ellas se mantengan alejadas de ese peligro. Entonces, ¿qué pueden comer? A las gallinas le vienen de maravillas las sobras frescas y saludables, como las cáscaras de verduras, pedacitos de frutas, excepto aguacate, claro, e incluso un poco de arroz. Te aseguro que verás cómo se vuelven locas tratando de picotear esos deliciosos trozos. No hay nada más gratificante que observarlas disfrutar de lo que les diste. Para finalizar, si bien es tentador darles de todo a nuestras gallinas, es fundamental tener en cuenta qué es bueno y qué es malo para su salud. Con un poco de atención a esas reglas simples, podemos mimarlas con esas delicias de la cocina sin poner en riesgo su bienestar. Así que, prepara tus sobras con cariño y disfruta viendo a tus gallinas cenar felices. Ellas seguramente te lo agradecerán. ¿Y tú? ¿Con qué delicias alimentas a tus gallinas? Nos encantaría leer tus experiencias en la sección de comentarios. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.